una sesión de fotos de principio a fin. Desde la estrategia de la campaña de moda, el maquillaje en el camerino, hasta enfocar con la cámara, iluminar y postproducir digitalmente. Esto es lo que ofrece Madrid Photo Fest, de la mano de fotógrafos internacionales que compartirán con los alumnos trucos, técnicas, secretos y aprendizajes. El festival abrirá sus puertas del 4 al 7 de abril en la capital. La persona que viene a Madrid Photo Fest al final va a ser capaz de ver el proceso entero de creación de una imagen, entero, sin trucos, sin nada, con el fotógrafo delante, por si tienes alguna duda, pues levantas la mano y se lo preguntas. Son tres fotógrafos internacionales de prestigio internacional, que son Greg Swells, acaba de hacer las campañas de Versace incluso, con lo cual tener a Greg Swells en esta edición va a ser un lujo. Por otro lado tenemos a Carter Smith, que Carter Smith es un fotógrafo a nivel internacional también muy prestigioso, y tenemos a Charlotte Rutherford, que es un poco, viene de la escuela de David LaChapelle, y ella es muy colorida. Justin Ford, la fotógrafa británica especializada en retoque digital, dará una clase magistral y trabajará junto con los participantes en sesiones prácticas frente al ordenador. Justin enseñará sus técnicas y responderá a las inquietudes de los alumnos. Ha trabajado con el fotógrafo Miguel Reveriego, por ejemplo, y su especialidad es la impresión digital. Cubre toda la parte de postproducción digital, que al final es el arte final que todos estos grandes fotógrafos aplican a su fotografía, ¿no? Justin Ford está reconocida a día de hoy como la mejor retocadora del mundo. Su cartera de clientes así lo demuestra. Trabaja para grandes maestros de la fotografía, como pueden ser Merle Marcus, Miguel Reveriego, Sebastián Faena, Luke Guilford. Pero también reflexionamos con Alberto Hidalgo, director de Madrid Photo Fest, cómo la fotografía móvil no ha tocado todavía el mundo de la moda. La razón es que se necesitan iluminar los sets, controlar focos remotos, por ejemplo, cuestión que todavía no es posible hacer con un móvil. Las grandes campañas de moda a nivel internacional siguen invirtiendo muchos cientos de miles de euros para todas estas campañas, y a día de hoy nunca confiarían un trabajo de estas dimensiones en una persona que no tenga el background o que no tenga la experiencia a nivel profesional de lo que es el manejo de todos estos dispositivos profesionales. Tecnología e innovación, avances de la industria de la fotografía, todo enfocado por la retina del que mira.